¿Cuál es la diferencia entre alteración del lenguaje y alteración del habla? Mira, el habla básicamente es lo que nosotros podemos motrizmente o motoramente mover nuestros labios y que se emita una palabra. Esa es la parte de habla, básicamente. Cómo ocupamos nuestros músculos y nuestras estructuras anatómicas para que se emita. El lenguaje es algo mucho más grande, que implica expresión del lenguaje, pero comprensión también es algo como que tiene que ver con el pensamiento, algo mucho más profundo. Y nosotros como padres, ¿cómo podemos darnos cuenta cuándo debemos acudir a un fonoaudiólogo? Mira, ¿hay detalles que tenemos que prestar atención? Porque me imagino que hay edades donde un niño puede decir una palabra mal, pero ya a determinada edad ya tiene que empezar a pronunciar mejor. Claro. ¿Qué cosas nos tenemos que fijar? Hay hitos bien, bien particulares. Y de acuerdo a las edades, nosotros podemos decir que, si por ejemplo, si es un bebé, a los 3 meses, por ejemplo, decir, mi bebé no me está mirando, no me está sonriendo, no está balbuceando, no emite sonido, preocúpese, vaya al fonoaudiólogo. Porque eso que puede... O sea, si no mira fijo a la mamá, fundamentalmente, ejemplo, que la que más pasa con... Más que fijo, es un contacto ocular, algo más recíproco. Que no evite la mirada. Eso se da cuenta que la mamá. Claro, entonces, cuando uno dice, ay, mi bebé no me mira, son cosas bien puntuales, pero que las mamás nos damos cuenta. ¿Y eso por qué puede pasar? Mira, puede pasar por distintos motivos, hay distintas patologías que lo explican. Entonces, por eso vamos al ojito. Patologías como, por ejemplo, los trastornos del espectro autista, que incluyen autismo, los niños Asperger, y hay distintos síndromes que también tienen asociadas estas características que en el largo plazo se ven acentuadas. ¿Y ustedes son las que se dan cuenta, las fonoaudiólogas? Claro, nosotros evaluamos. O sea, la pega de nosotros es evaluar, diagnosticar y tratar a estos niños. Y bueno, nuestra idea principalmente sería prevenir en el futuro, pero eso es bastante difícil todavía. ¿A un niño autista ustedes se pueden dar cuenta en qué periodo de la vida? Mira, y eso es bien difícil porque nosotros hacemos evaluaciones y nos damos cuenta de estas características como que te estoy nombrando yo. Claro. Que no me mire, que no tenga intención comunicativa, o sea... Eso ya determina que hay algo extraño. Que hay algo extraño, ¿no? Como papá dice, hay algo raro aquí, mi niño no me está mirando, le gusta jugar solito, no interactúa con el resto de los niños. Siempre está solo, tiene, por ejemplo, palabras que escucha y las repite constantemente. Tiene movimientos quizás de manito extraña, camina en puntita de pie. Es, hay algo raro aquí, uno como papá dice, hay algo raro. Vaya al fonoaudiólogo, evalúe a su pequeño. Mira. Es importante ahí cuando son pequeños. Bueno, y no solo eso, evaluamos un montón de cosas más. Por ejemplo, ¿qué otras cosas? Porque claro, uno asimila siempre o asocia fonoaudiólogo a algún problema del habla o del lenguaje. Pero nunca uno asimila estas cosas como, ah, tiene algún problema de comunicación, puede ser que tenga autismo, porque uno no lo imagina, no lo asocia directamente con un fonoaudiólogo. Es porque en realidad los especialistas son los que sabemos. Cuando llevamos al niño al pediatra, muchas veces el pediatra no tiene idea de estas cosas. Y dice, no, espere, vamos a seguir viendo en el futuro. Y uno como especialista debería estar a la par con ellos y decir, evaluémoslo, ¿qué está pasando aquí? Eso no es normal. ¿Trabajan en conjunto ustedes con los pediatras? Debería ser así, pero a nivel de salud pública y salud primaria sobre todo, no es así. Entonces nosotros somos pocos los especialistas que trabajamos en salud primaria, somos la especie que está en déficit junto con muchas otras. Así que desde ese punto de vista está mal debe, muy al debe. El percatarse de esto, ustedes como fonoaudiólogos, ¿significa un mejor futuro para ese niño o niña? Claro, se implica una intervención temprana, como llamamos nosotros. Intervenir lo antes posible da un pronóstico mucho más certero en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento. Esto quiere decir que quizás podemos intervenir 2, 3 años antes de lo que es esperable o lo que pasa ahora, por ejemplo. Ahora un niño quizás diagnosticado a los 4, 5 años, cuando en realidad siempre deberíamos haber hecho una evaluación y haber intervenido al tiro, a pesar de que no esté el diagnóstico, pero uno sabe que hay algo raro. Claro. Y puede intervenir igual. Y al intervenir antes, eso me imagino que mejora las capacidades del niño. Claro, el aprendizaje y todo lo que tiene que ver se mejora bastante. El intervenir antes significa terapia. Terapia, claramente. ¿Terapias largas? Depende del diagnóstico. Por ejemplo, si son como los típicos conocidos nosotros, somos el que arregla la R, el que arregla la R, generalmente tiene buen pronóstico, no está largo el tratamiento, pero si hablamos de niños con autismo, con deglución atípica, a veces son un poquito más extensos el tratamiento, y sobre todo los niños del espectro autista. En términos prácticos, si puedes dar un ejemplo. ¿Qué significa que un niño no hable bien? Que no hable bien. A ver, aquí podríamos decir varias cosas. Ajá. Que no hable bien, como por ejemplo, que no pronuncie bien la R. Ya. Ya, eso ya es al tiro, no hablar bien. Que no forme, por ejemplo,
frases completas. Tenemos justamente en las redes sociales una pregunta sobre eso. Super, vamos. ¿La leemos? Sí, justo. ¿Sí? Paola Hernández nos estaba preguntando si hay algún ejercicio para practicar la doble R, porque en inglés no existe, entonces los niños que se crían aquí donde ella vive, o sea, allá en Estados Unidos, se les hace difícil su pronunciación. ¿Cómo lo pueden hacer? Sí. Hay harto ejercicio. Dentro de ello nosotros damos, por ejemplo, que la puntita de la lengua tenga el punto, es que nosotros necesitamos saber si es el problema de alcance, que su lengüita no alcance la zona de que debe alcanzar, que es el punto articulatorio, que por ejemplo no tenga vibración o no tenga fuerza la lengua, tenemos que trabajar fuerza, y para ello depende de la dificultad que tenga, es lo que hacemos, que no coordine bien la lengua, a veces la lengua simplemente está toda loca, uno quiere hacer que vaya a la derecha, va para la izquierda, quiere que está dentro y está afuera, nosotros le enseñamos todo eso a los pequeños. Eso se puede entrenar. Se entrena, tal cual, se entrena. Eso es la R o doble R de ferrocarril. Claro. Pero esa es la más compleja y la más tardía de adquisición. ¿Y qué otras se dan? Eso, ¿qué otro ejemplo hay de no hablar bien? A ver, los sonidos, cualquiera de nuestras consonantes, cualquiera. S, L, etcétera. Otros que no armemos bien las frases, que nos comamos algunas palabras. Por ejemplo, porque si da la idea, a mí me pasa a mi hijo. La mapiposa. Ah, perfecto. Y mi mapiposa, ¿dónde está? Pero si cuando dicen eso, como papá, la mamiposa. Aquí como papá nos equivocamos garrafalmente. Mucho. Porque en vez de corregir, dan el buen modelo, porque nosotros, nuestros niños, yo también soy mamá, tenemos que dar el mejor modelo para que los niños lo adquieran. Los niños adquieren todo en base a imitación. Si nosotros damos mal modelo, ¿qué esperemos que aprendan nuestros niños? O sea, no a ese trato. No a ese trato. No. Podemos decir, mi amor, te amo mucho. Claro. Hay otras formas de producir apego y de dar a entender cariño en vez de hablar de esa forma, porque nosotros tenemos que ser el modelo. Nosotros somos la forma que nuestro niño va a hablar a futuro. Tenemos que ser el mejor modelo. ¿Qué sucede con ¿Qué mi niño? Yo creo que otra de las cosas que se dan comúnmente es la tifi. Sí. ¿Eso es un problema también? Y eso se da por varias cosas. Sí. Es un sonido que decimos nosotros, es interdentalizada, la lengüita sale. Sí. Y quiere salir todo el rato. Sí. Para la D, la F, la T, y sale. Y produce un sonido raro. Sí. Y uno dice, ay, habla raro este niño. ¿Qué pasa? Y en realidad uno a veces puede ser porque chupete mucho tiempo. Por un mal hábito simplemente, porque el modelo en casa también era así. Hay tantos motivos pero lo importante es trabajarlo, ver qué motivo fue de todos ellos e intervenirlo. Corregir ese mal hábito o ese mal patrón, un patrón inadecuado. Constanza Fuello. Sigamos leyendo los comentarios en Facebook. Ahora vamos con el de Lucha Marisa, que tiene un sobrino que nació con muy poquita audición y gracias a un tratamiento de fonoaudiología, ahora que es adulto, puede hablar casi perfectamente y escuchar más por el audífono indicado. Muy lindo el tema y muy importante. Y Silvia Tapia dice, hola a todos, vivo en Los Ángeles, California. Mi niño le cuesta mirar a los ojos y jamás mira cuando le sacas una foto. Aparte también tiene trastorno del lenguaje. Por recomendación, solo debemos hablarle en inglés. Aún no puedo incorporarlo al español. Tiene 5 años y pronuncia algunas letras adelante, como la C y K en inglés. ¿Alguna ayuda? Oh, es que aquí hay tantos casos clínicos tenemos por montón. Me imagino. Pero uno tiene que ir caso a caso. Uno no puede generalizar todo, porque a veces da tareas equivocadas. Porque uno tiene que conocer el caso, tiene que conocer la familia, tiene que conocer al niño, el entorno, qué redes de apoyo tiene. Y luego de eso decir, efectivamente podemos intervenir desde cuál arista. Porque muchas veces la familia no es el mejor coterapeuta, y eso también lo debemos saber. Nosotros damos tareas para la casa, si no las hacen... Pero, por ejemplo, tomemos los datos que nos da, que es un niño ya de 5 años, que no le gusta mirar de frente, que no le gusta la fotografía. Claramente llama la atención. Llama la atención, ¿cierto? Entonces uno dice, hay algo raro, ¿cierto? No te mira los ojos. Yo, por ejemplo, estoy conversando con ustedes y nos miramos, y eso es lo normal. Sí. Pero que un niño desde pequeño no te mire, no quiera jugar contigo, hay algo raro. Pues, si alguien, es que es bueno el tema, yo no había escuchado esto, que no te mire los ojos. Sí, contacto ocular. ¿Qué significa eso, que puede haber un cuadro de...? Siempre uno dice del trastorno del espectro autista, porque son muchas las alteraciones que hay dentro de ello. Eso engloba todo lo que implica contacto social, la intención comunicativa, la imaginación. Niños que, por ejemplo, un autito no lo ocupa como autito, lo ordena sistemáticamente. Y no puede ser que esté... Hay gente que uno se da cuenta
de adulto, que estamos conversando, nos estamos mirando, pero yo sé que no me estás mirando. O sea, tu mente está en otra parte. Y eso de niño también puede ser que estén... Hay niños que de pronto dicen, no, se aburre porque sabe mucho. Y no. Y es que, no sé, puede haber alguna patología. Es que muchas veces yo me he encontrado con hartos casos donde las familias, no sé, los abuelos, los papás, no han sido nunca diagnosticados porque esto realmente la fonoaudiología es nueva. Entonces, dado de eso, uno dice, ¿y cómo era tu papá? Entonces uno hace una anamnesis completa cuando recibe el caso, le hace las preguntas necesarias y el aprendizaje. ¿Y tu papá? ¿Cómo es tu papá? Entonces, ¿puede ser hereditario? Sí, muchas veces hay bases genéticas que se heredan. Por ejemplo, esos trastornos del espectro autista generalmente tienen una base genética. Entonces uno dice, el papá es raro. Ah, el niño también, el papá quizás no es diagnosticado solamente. Pero tuvo una evolución buena, se adaptó y siguió su vida con normalidad. Pero eso no quiere decir que no exista. Y el tema de la audición, que es un problema todavía, cuando existen esas salas de clase, ¿no? En que el niño se empieza a acercar cada vez más y muchas veces el maestro no entiende mucho esto porque hay problemas de audición. Muchas veces, y no han sido pesquisados. Entonces, ¿y eso lo podemos detectar siendo bebé? Sí. ¿Sí? ¿De qué manera? ¿A qué tenemos que prestar atención? Yo le hablo a mi bebé y mi bebé simplemente no da vuelta su carita, no hace esto de buscar el sonido. Las voces de los humanos, por decirlo así, deberían ser buscadas por los niños. Y si no sucede, claro, ahí ya una sonaja, hay que prestar atención. Una sonaja, uno lo mueve a un lado y el chico no se da vuelta. Uno dice, chuta, ¿qué pasa? Son sonidos agudos que son fáciles de ubicar. Sí. Entonces uno lateraliza y busca el sonido. Busca la voz de la mamá, busca las voces conocidas. Y si no pasa eso, quiere decir que uno debería estar alerta. Oye, perdón, tú dijiste el ejemplo. Mira, una mamiposa. ¿Eso es mal lenguaje o mal hablar? En general, depende de la edad. Si es muy chiquito, bien chiquito, bien chiquito, y no ha adquirido todos los patrones, podría uno decir que chiquito simplemente... ¿Chiquito estamos hablando hasta qué edad está permitido que hablen así? Mira, si hasta los 5 años hablan así, es terrible. Ya, pongamos un límite. ¿Un tope de...? 5 años hablan así, es horrible. Entonces no preocupes, a los 4 de hecho también, porque a los 3 años deberían tener un léxico de 500 palabras. Eso es lenguaje. Como lenguaje. Manejar más palabras. Manejar un léxico, una amplitud de palabras, de diversidad de palabras y el uso que le das, que sea atingente. Claro. Ahora, hay que ser muy honesto, uno conoce, tiene la posibilidad de conocer a mucha gente de Latinoamérica. Claro. Hay pueblos latinoamericanos, países latinoamericanos que utilizan un mejor lenguaje que otros. Que utilizan mayor cantidad de palabras, que utilizan incluso pronunciación mejor. Y eso, ¿eso se traspasa a los niños? Sí, claramente, porque si tú estás inmerso en una cultura que su léxico es más rico, si vas a comprar pan te van a decir un léxico mucho más abundante, una respuesta mucho más rica, en vez de decir sí, no. Claro, entonces está el tema de decir que hay más o menos palabras donde tú estás, el niño también va a adquirir esa cantidad. Si es más pobre en cuanto a eso, también va a ser pobre el lenguaje. Claro, que va a depender también de la casa. De la típica frase, quiero eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. No, y es muy utilizado aquí, no le damos nombre a todo, nominamos súper mal. Tiene un cosito de esto. Esa cosa que está arriba de esa otra cosa. Sí. ¿Qué es eso? Eso que está llamando Connie, ¿qué es eso, Connie? Claro. Lucy Márquez quiere saber si es que hay una edad promedio para que un niño empiece a hablar, o depende de cada uno especialmente, porque su nieto tiene 1 año y medio y solo dice mamá. Ya. Mire, como mamás, como cuidadores de niños, debemos tener claro que si al año no dice mamá y papá bien usado, asustémonos. ¿Ya? Eso es como lo que uno dice siempre. Si van a hacer algún examen, si no dice mamá y papá a los 12 meses, más o menos, hay algo que está extraño. Preocupémonos, estimulemos al niño, démosle un correcto modelo, juguemos algo más. Extraño que es tratable. Claro, pues, por supuesto, si lo intervenimos. ¿Es como motivarlos? Estimularlos. Estimularlos. Sí, estimularlos. Conversándoles. Conversándoles. Porque ellos imitan, ¿cierto? Imitan lo que nosotros uno hace. Buscando su cara para que ellos no tengan la posibilidad de mirarnos. ¿Cómo ellos van a aprender a mover sus estructuras faciales si no nos miran? Había otro comentario, ¿no, Connie? Sí, tenemos más preguntas de Silvia Tapia, que se le olvidó una. Dice, ¿tiene relación el trastorno del lenguaje con las convulsiones? Y también tenemos otro más de Alejandra Aravena, que dice, hola, el sobrino de mi marido tiene 3 años y medio y solo apunta para pedir las cosas. Y dice, ah,
Saludos desde Argentina. Complejo, chicos, complejo. Complejo. Hablamos de que al año tenían que decir mamá y papá y usarlo bien. A los 3 años y medio estamos mal, pues. En vez de... Es que ahí está el error muy, muy típico. Cuando uno dice, no acuda al tiro al niño a satisfacer la necesidad. Porque nosotros como papás, no, que no tenga frío, que no tenga calor, que si quiere esto, yo se lo doy al tiro. Nosotros somos súper inmediatistas. Y desde ese punto de vista igual nos equivocamos, porque necesitamos que él tenga la oportunidad de expresarse y no lo estamos dejando. Al tiro e inmediato es lo mismo. Ah, lo siento, sí. No, está bien, nos pasa todos los días, así que sí, no hay nada especial. Así que es un tema bien complejo, nosotros educar a los papás. No solo a intervenir al niño. ¿Cómo? Eso, mi pregunta iba, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Solo con el niño o también incorporan a los papás, hermanos, que todos aporten, me imagino? Todos somos importantes. Aquí nosotros intervenimos directamente con los niños, pero tenemos que dejar tareas para la casa. Claramente no podemos intervenir una hora o 45 minutos al niño y luego si esto no se reitera para que esto se adquiera completamente. Entonces, tarea para la casa, para los papás o para el cuidador, como decimos nosotros. A veces no son los papás los que están con los niños. No, no. Quizás es la tía, la abuelita, la nana. Dicen que estamos listos. Uy, me quedan... Una pregunta. Una más. Un tema que casi yo creo que da por un espacio solo. La tartamudez de un niño. Pues no hay nada que nos preocupe más. Y claro, cuando ya uno ya tiene experiencia en niños, sí, se da cuenta que es normal, que de repente como que se quedan pegados y después sale la idea. Porque muchas están pensando y después sacan. ¿La tartamudez también la tratan ustedes? Claramente sí, es un trastorno de habla. Cuando decimos que hay partes motoras que están afectadas, claramente la tartamudez está involucrada ahí, donde está alterado el ritmo, toda la parte motora de nuestros niños se ve entorpecida por estas a veces espasmos musculares o que se traban o sonidos que son muy repetitivos. Nosotros los intervenimos. Y con buena terapia la tartamudez se pasa. Hay que ver caso a caso, porque hay algunos que se disminuye la tartamudez, que uno los entrena, le enseña técnicas y estrategias, pero claramente no es solo nosotros, también está involucrado el psicólogo muchas veces, porque a veces esta tartamudez, como es multifactorial... ¿Puede ser por algún trauma? Trauma, algo emocional. Y si esto no es tratado a la par con el otro especialista, no es muy efectivo el tratamiento. Ya, tenemos ese tema, ese tema, y hay otro más. De que no hablamos atrás, simplemente lo voy a dejar enunciado. Dale. Hoy día, los tablets, los teléfonos, a los más pequeños, olvídate cómo le ha aumentado la cantidad de palabras que utilizan. Porque siempre se habla que esto es negativo, ver dibujo animado, pero la cantidad de palabras que aprenden. No, sí está bien, las palabras, pero hay otras cosas que también se ven entorpecidas. ¿Por ejemplo? El contacto social. ¿Dónde estamos los niños? Sí. El pero tema de la frustración. Siempre tiene que haber un equilibrio, sí, obviamente. Los niños se frustran mucho. Quítale el tablet al niño. Quítale el celular cuando está completamente feliz con él. Es complicado, porque la frustración aumenta, se ponen más ansiosos, son niños que quieren todo rápidamente. Pero para eso tiene que estar mamá y papá más tiempo en casa, y eso es lo que hoy día en el mundo de hoy nos cuesta. Cuesta. Sí. Pero hay otra forma, ¿por qué el niño no le das un juguete didáctico? ¿Por qué no se entretiene con un lápiz, una pintura, una plasticina? ¿Por qué no puede hacer otras actividades? Pero se puede equilibrar, cuando sí, de repente... Es que yo creo que no es todo malo, pero hay que ser medido. Esto es malo, absolutamente, no es todo malo. No, y de hecho algunas estrategias son bien utilizadas en los tablets cuando son bien utilizadas, como bien medidas. Lo vamos a utilizar para esto, se ocupa y luego se guarda y los niños lo entienden, está perfecto. Ya no se alcanzó, hasta un tiempo voy a tener que venir de nuevo.